abrir y de nuevo. ¿Qué pasa, cuadrilla? ¿Qué hacéis por ahí? ¿Qué hacéis? Pues no sé lo que estáis haciendo, pero nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Pues hemos salido de casa, vamos a ir a dar una vuelta. Claro. Una vueltecilla por ahí. Pero le he dicho a mi Cari, digo, Cari, vamos a tomar. Y yo le he dicho, ¿qué, Cari? Y yo le he dicho, vamos a tomar un cafetillo, ¿no? Venga, Cari, me has convencido. Como siempre decimos que nosotros podemos salir sin nada y disfrutar, pues mira lo que tenemos aquí, mira. A ver. Y vamos a tomándolo fuera. Eso tengo yo, ¿qué quieres? Dale la vuelta al teléfono. Ah, pues eso. Y mira. ¡Rasca! Nuestro termito de café. Nuestros vasitos del café. Nuestras perronillas. Dale la vuelta. ¿Quién dice? ¿Quién dice que no se puede disfrutar de todo con muy poquito? Pues el que lo dice no tiene ni idea. O no tiene la imaginación suficiente como para hacerlo. Pues mira, aquí te lo estamos enseñando nosotros para que aprendas. Otra cosa se aprendemos nosotros de vosotros. Así que íbamos a tomárnoslo fuera y enseñaros un poco el sitio, pero hace un viento impresionante. Sí. Que el cuerpo me lo deja un poco así y como queremos ir a ver cositas. ¿A dónde? Pues nos ya vamos veréis a tomar después, el café, ya veréis. Primero. Eso es lo que vamos a hacer. Y después nos vamos, seguimos con el viaje. Merendamos. Me ha dicho mi cari, vamos a merendar fuera. Hoy te invito a merendar fuera, le he dicho. Y vamos a al final merendamos dentro, no fuera. Bueno, dentro del coche, pero viendo las aras. Fuera de casa. Esto, claro, este panorama sí. Tan bonito. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Oye, qué mejor rato que aprovecharlo y ir a dar una vuelta por ahí. Pues ya está, al lío. Pero contamos. ¿Y a dónde vamos? Ya te digo. Ahora el café. Pues ya estamos aquí, ya hemos llegado. ¿A dónde? Y hoy, bueno, para empezar a hablaros o a enseñaros un poco de la provincia de Huelva y sus pueblos, yo creo que lo suyo sería empezar a hablar por donde de nuestras raíces, ¿no? Donde tenemos nuestras raíces. Y hoy hemos venido a un pueblo donde nació Dolores la Santita. Y diréis, ¿quién era esa señora? Pues esa señora era mi viceabuela, la madre de Simona, de mi abuela Simona, y mi abuela no nació aquí. Simona nació en el Alorno, pero Dolores la Santita nació en este pueblo. ¿Qué se llama? Yo voy a decir, pueblo, que lo vaya a ver. Mira, mira, mira. Nos damos una vueltecilla, a ver, Caria. Venga, va. Venga, los dos a la vez. Vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta. Paimogo. Paimogo. ¿Se ve al derecho o se ve al revés? Se ve bien, se ve bien. Bien, porque tú lo estás viendo grabando, pero tú lo ves al revés. Pues hemos venido a Paimogo. Paimogo es un pueblo de... Unos 1000 habitantes, más o menos. Casi 1600. Sí. No llega a 1600, 1560 habitantes he visto en el 2019. Pero bueno, a lo largo de los años se ha mantenido más o menos el número prácticamente el mismo. ¿Y dónde está más o menos situado Paimogo? Paimogo está situado en el Andévalo de la provincia de Huelva, a unos 80 kilómetros de la capital y casi muga con Portugal. Sí. Oye, ¿y ese el nombre de Paimogo? ¿De qué viene? Pues que viene. Es un poco raro, ¿no? Hay dos historias, realmente Paimogo. Hay dos historias. Que me resulta, una de ellas me resulta muy curiosa, porque Paimogo, hay gente, cuenta la leyenda, que de estas curiosidades claro. Que nosotros solemos escudriñar por ahí. Sí. Y cuenta la leyenda que antiguamente había un chamán. ¿Chamán? Que se dice que fue hermano de Guzmán el Bueno, que era muy bueno y fue conocido por toda la provincia. Entonces la gente empezó a llamarle a esta zona el País del Mago. El País del Mago en andaluz, el País Mago. El País Mago. Paimago. Y de Paimago, Paimogo. Paimogo. Sí que es verdad que luego la más certera o la que más nos habla tiene que ver con su cercanía a Portugal, ¿no? Con la ubicación. Por la ubicación, eso es. Sí que
mogo de muga, digamos, de pueblo de fronterizo, de colindante, país. Eso es. ¿Y país? ¿De dónde venía? Del latín. De línea, de cerca, línea de pueblo, de zona cercana a zona limítrofe que colinda. Eso es. Así que quedaros con la que pago. Con la que más os gusta. A mí me gusta la del mago. A mí la del mago me gusta. Y me gusta porque resulta de que el mago, con los años, se supo que era un hombre que hacía... ¿Hierbas así? Infusión, como mi madre. Ah, como la Isabelita. Igual que la Isabelita. Que hacía infusiones con culantro, vamos, que viene con a ser ruda... El equivalente de las famosas brujas... De Zugarramurdi. De Zugarramurdi, por ¿no? eso, por de alguna manera. Eso es, por eso... Un brujo. Por eso me gustaba a mí esa versión. Qué finos en Huelva, mago. Ahí arriba le llamábamos brujas. Ya, pero es lo mismo. Sí. Bueno, chamán, antiguamente se decía que era un chamán. Lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa nos aquí? Hemos enterado. Claro. Que este fin de semana. Y no otro. Aquí. Este. En este pueblo, donde empieza todo, donde empiezo yo, porque si no estuviera este pueblo, yo igual ni estaría. ¿Quién sabe? Se celebra la 19ª Feria Gastronómica y Transfronteriza del Gurumelo. ¿Y qué es el gurumelo? ¿Qué es un gurumelo? Eso te lo voy a dejar. Un gurumelo es un hongo de la familia... No me acuerdo el nombre en latín, qué familia es. El caso. De la manita ponderosa. Amanita ponderosa, vale. Es un hongo que nosotros que vamos por ahí, los que nos gusta ir al campo por ahí, seguramente no, vamos, ni lo vemos. Es complicado. Pero aquí... Mi abuelo los cogía. Claro. Y en Niebla hay mucha gente que los coge, pero... Que sabe cogerlos. Sí. Que hay que saber cogerlos. Aquí, evidentemente, la gente ha crecido con ellos y los ve como nosotros podemos ver margaritas en mitad de un campo, los ven. Es más, dice que él ha estado leyendo y decía que creían que casi todos los del pueblo sabían coger un gurumelo. Porque tiene una forma muy peculiar. Crece de una forma muy peculiar. Si no sale de la tierra mayormente, puede salir, pero normalmente rompe la corteza del suelo, hace un pequeño bulto hacia arriba y el que entiende sabe que está ahí. Entonces tiene que meter una especie de cuchillo de azada así hacia abajo. Saberlo hacer para no romperlo. Eso es, de una manera muy concreta, para poder de esa manera... De todas formas, no lo cuenta, a ver si nos lo cuentan ahí, porque sí. Igual lo estamos contando y ahí nos lo cuentan muchísimo. Hemos visto por el camino, en algunas fincas, que ponía... Prohibido coger gurumelo. Me imagino. Yo quiero un cartelito de eso, le he dicho a mi cari. Para el que los coge y los vende y todo, seguramente habrá algún tipo de licencia para poder recoger, sí, cupos... Sí, porque es verdad que el gurumelo... crece en cantidad o en menos cantidad según la climatología de ese año. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Setas, es un hongo que está muy cotizado. El kilo, sí, de gurumelo es caro, es muy caro, un precio muy elevado. Por según ahora, el menos año... Menos de 20 euros no lo compras. Menos de 20, Digo, ¿y menos según? De 20 no. No. De ahí para arriba. Y, claro, el año que es bueno, que hay lluvia, humedad, con sol, es decir, sí, los cambios de lluvia... El pueblo de Paimogo se enriquece gracias a la recogida del gurumelo, entre otras cosas, pero es un aporte fundamental en la época de recogida y en, sí, la época, que es ahora. Un empujón al pueblo. Efectivamente. Así que vamos ahí a la feria, vamos ahí a ver lo que nos cuenta. A ver si podemos dar una vuelta por el pueblo, si no se nos hace muy tarde. Y además que se ha nublado el día y igual la noche es un pelín antes porque está nublado, pero vamos a intentarlo, vamos a hacer todo. Y hace unos años sí que estuvimos aquí, estuvimos buscando a mis antepasados, pero no nos dijeron mucho. Mi abuela, mi bisabuela, era una mujer buscando que trabajaba casa, en el campo, que trabajó y mantuvo a sus hijos, a mi tío Manuel, que era un cabrero, alto y elegante, como él solo, espigado y muy bonito. Entonces esa mujer a trabajar, tuvo hijos muy discretos, mi abuela era muy discreta y no pudimos sacar preguntando por Dolorera Santita, claro, casi no, había, le sonaba. Una generación lejana y es difícil encontrar gente de muchos años atrás. Pero bueno, oye, yo voy a, si veo a alguien tercia, con ganas de hablar, suelto la lengua. Así que vámonos a la feria del gurumelo y a ver dentro. Si os gusta. Venga, vamos. Mira, esta calle tiene pinta de ser de toda la vida.
la calle del Calvario, si por el nombre. Y además, qué bonito, se ve el cielo. Y este es el consultorio. Esto es una verdadera calle de la época. Una calle de pueblo de toda la vida. Preciosa. Rincones con encanto. Y mirar el muro, todo de piedra, qué piedra más oscura hay aquí. Mirad, mirad, no habrán corrido por aquí los niños y se habrán roto hasta la entrepierna. Mirad los agujerillos, fijaros la piedra, lo negra que es. Es pizarra. Es como pizarra que le llamamos ahí arriba. No sé cómo se llama aquí. Pero es súper negra. ¿Eh? Una calle hecha chipiruleti. ¿Queréis ver el número de la casa? Mira, mira, mira. El 11. ¿Y del 11 a dónde sales? Oh. Al paraíso. No sé si nos va a permitir la música poder hablar dentro. No, casi seguro que no. Porque está ahora mismo, creo que a las 6 empezaba un acto y a las 10 creo que otro. Entonces no sé lo que va a durar, si va a haber minutos de silencio, si no, no sé.
parado la música un segundito. Habíamos pedido tortilla de gurumelo. Picadillo de gurumelo vamos a comer. Gracias. La camarera muy simpática nos ha dicho no hay tortilla. Le hemos dicho, ponnos algo que tenga gurumelo. Picadillo de gurumelo, es la primera vez que oiga. Nos viene la música otra vez, cortamos y os enseñamos. Enseña el gurumelo, enseña. Bueno, disfruto donde pollo habéis visto. Oye, qué rato me ha gustado. Hasta hemos bailado un poco y todo, ¿eh? ¿Por qué? Ya que sale una. ¿Por qué no? Se mueve. La pena es que si Pepe no conduzca. Bueno, pero da igual, un refresquito de naranja. Refresco sí, no. Pero digo que está uno en fiesta y como que... Oye, está poco animado el pueblo. Me ha encantado. Sí, la verdad es que sí. Un montón de gente además, ¿eh? Sí. Y mucha juventud. Muchísima. Mucha juventud. Lo único. Es que también hay calle del Santo. Claro, igual. Lo único que me ha faltado a mí ha sido un puesto con gurumelo. Aunque sea para de venta, incluso sí. De venta. Va a ver, no es fácil también. Yo entiendo que es un producto. Está muy cotizado. Sí. Y. Seguramente todos los bares del pueblo tengan. O no todos, algunos sí. Pero bueno, oye, lo hemos probado en picadillo, yo no lo había probado. No, fíjate, habíamos pedido una tortilla, porque no sé, a mí la verdad que el revuelto, las setas en revuelto y todo eso me encantan, por probar y por fácil de comer y así, pero cuando nos ha dicho no, ha dicho, pues vaya, y le ha dicho Gemma, pues ponnos algo que tenga, gurumelo, y nos ha puesto el picadillo. Oye. Yo he probado el picadillo con el gurumelo. Grata sorpresa. Como no puedo mucho con el tomate tampoco ni nada fuera de para casa, es, intento para ti es fuerte, sí, para el estómago. Mantenerlo, pero qué rico estaba, qué rico. La verdad qué que rico cuando como... coges el trocillo de gurumelo y lo saboreas, tiene un sabor... Además que tiene un sabor muy particular. Sí. Tiene un, no tiene un sabor de una seta que pasa por la boca. Un hongo fuerte, sino no, que es... pero te llena, te envuelve toda la boca, pero te deja un sabor como suave. No te lo estás masticando después de tragar. Es fino, es... Sí, es fino. A ver, es complicado lo que voy a decir, pero es un sabor a tierra fina. Sí, por, a ver, al fin y al cabo tiene que saber a tierra, es que sabe directo. Pero es un sabor sí, no es una tierra empalagosa que te deja ahí... No, fuerte, no. El sabor de la... No. Muy agradable. Es distinto, me gustaría que todos los probarais. ¿Habéis visto el botecito que he grabado? Pues ese bote de gurumelo en conserva. 10 euros ha dicho que valía. 10 euros vale. Me parece ver, una pasada. Es pero... caro, lleva bastante, porque date cuenta que eso está cocinado y sí. Eso lleva un peso en fresco de gurumelos, ¿eh? Ya, lo que pasa es que yo para comerlo así prefiero pagar 20 y comerlo... Y te lo haces en casa. Que lo haremos, un día lo haremos y os lo enseñaré. A ver si lo encontramos. Bueno, a ver, esa es la idea, el poder encontrarlo ahora. Ahora es nuestro reto, yo pensé que lo íbamos a encontrar aquí, ya. Camarón. Hubiéramos cogido un par o tres por lo menos para probar en casa. Pero nada. A ver si lo encontré. Yo creo que sí, no sé. A ver si consigo hablar con alguno del pueblo de esos que cogen, a ver si les engaño. Ya daremos una vueltecilla por ahí. Y bueno, cuadrilla, os vamos a dejar con el brindis que hemos hecho dentro, que la música, pues evidentemente no podíamos grabar mucho. Claro. Pero nos lo hemos pasado muy bien. Oye. Un ratillo que hemos echado. ¿Has visto el cafelillo tan guay al que te he invitado? Me ha gustado. Pues a ver si mañana me dónde. Pues para mañana tengo otro plan. Vale. Pues venga, vámonos a... Pero vamos a ver cuándo te estira tú, campeón. Si te estiras tú, ¿para qué me voy a estirar yo? Mira. Desde la Feria del Gurumelo, como siempre decimos, por vosotros, por la vida, por nosotros.
a seguir comiendo, que eso está muy bueno, ¿eh? Más seguido. Otro bueno. Tomate, pimiento, cebolla y gurumelo. Aceite vinagre y sal. Qué envidia, ¿eh? A ver, una cosita. Aclaración. Estamos vueltos locos aquí. Madre mía. Había un mensaje de alguien que cumplía años hoy, día 20. ¿Quién eres? Que no lo encontramos. Que estamos locos aquí buscándote. Cometimos el error de no guardarnos. Apuntarlo, que normalmente lo apuntamos y fue como, va, que sí, que hombre, ya nos acordamos. No, pues no nos acordamos. No nos acordamos y estamos locos buscando el mensaje donde nos lo decía. Tu nombre. Muchísimas felicidades hoy y cuando nos lo diga.